Y ahora ha llegado el momento de cocinar. Y aquí tengo la pechuga de pavita y el resto de los ingredientes con los que vamos a cocinar esta receta. Mirad, tenemos la pechuga de pavita limpia. Hoy día, tener en cuenta que se puede comprar las pavitas o el pavo trozado también. No es caro, está a 5 pesos. No tiene prácticamente huesos, no tiene desperdicio. Está limpio, limpio y es todo carne. Unas pechugas limpias de carne blanca que se puede encontrar todo el año en el mercado y a 5 pesos ya vais a ver luego el juego que da y la cantidad de fetas que puede salir de una pechuga de estas. Le vamos a poner también un poquito de vino blanco, le vamos a poner luego unas endivias con chalotas, quesito y le vamos a saltear las chalotas con la manteca. Pero los ingredientes son más o menos la manteca, la harina, chalotas, unos ajos, el queso, vino blanco, la pavita y las endivias que las tengo aquí. La endivia, sabéis que es una verdura que es así clarita porque crece en la oscuridad, crece en la oscuridad. Es originaria de Bélgica, es donde la descubrieron por primera vez. Y ahora ya, no es que sea de consumo mundial, pero yo creo que en todos los sitios está ya, por lo menos con pequeñas presencias. Para cocer es como cualquier otra verdura, agua con sal, agua hirviendo con sal, en la que metemos las endivias y las dejaremos cociendo como unos 15 minutos, agua con sal. Ahí está. Bien, hemos puesto eso. Ahora vamos a dorar la pechuga. Y para dorar la pechuga hemos encendido el fuego. En ese fuego ponemos esta tartera. Y en esta tartera, cuando esté bien caliente, nosotros doramos la pechuga. Pero antes de dorarla, vamos a salpimentarla. Para salpimentar, bueno, veis que esto solamente tiene el huesito este de aquí, y todo lo demás es carne. Todo esto son como dos, como las pechuguitas del pollo, pero fijaros qué tajadas, qué tajadas, parecen lomo, Bueno, pues sal. Venga, le estamos poniendo la sal por las dos partes. Estos trozos grandes hay que ponerles bien, Porque si no, salen un poquito sosos. Sal y pimienta molida. Pimienta molida, ahí, y a la vuelta también. Vamos, date la vuelta, Pepe. Ahí está. Muy bien. Te quiero mucho, quizá compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, yo sé la verdad. Te quiero mucho, para para papá, para para papá, para para papá, para papá, para para papá. Dos cucharaditas de aceite, Dos cucharadas de aceite y vamos a poner a dorar la pechuguita. Ahí. Bueno, esto para aquí. Nos lavamos las manos. Así. Y lavamos bien la tabla. Venga. Siempre aprovechando, Ahí. Nosotros ahora, cuando tengamos un poco dorada la pechuga de pavo, le vamos a añadir vino blanco, un buen vaso de vino blanco, unos dientes de ajo que le voy a poner ahora y un chorrito de agua. Y lo pondremos al horno durante 45 minutos más o menos. Pero tener en cuenta que durante esos 45 minutos hay que ir mirando si se va secando, que no se quede sin líquido, en la cazuela donde tengamos la pechuga en el horno, porque si no se nos va secando. O sea que lo que haremos es mojar ahora, dorar y meter al horno. Y luego cada 5 o 10 minutos miramos. Y que de vez en cuando hay que echarle un cacillo de agua o de caldo, pues se le mete. Con agua perfectamente, puede quedar. Ya está calentando. Está calentando. Vamos a añadirle los dientes de ajo, dándoles unos golpes a los dientes de ajo sin más. Así, con la piel y todo, Uno, dos, tres. Ahí está. Le hemos dado unos golpes al ajo. Y este ajo lo vamos a ir dorando también ahí. Bien. Bueno, ahora ya solamente tenemos que esperar a dorar antes de meter al horno, Un momentito, que esto es fundamental, el dorarlo. Si se dora bien, luego siempre sale más rico todo. Luego lo que haremos es, al final, haremos una salsita. Y para hacer la salsa final, haremos con la echalot. La echalot la picaremos bien picada. Con un poquito de manteca, la doramos. Doramos con un poquito de manteca, luego le pondremos una cucharada de harina y le añadiremos el jugo que haya quedado de esta cazuela donde hemos asado el pavo. Así le damos una vueltita por aquí. Voy a agarrar una herramienta contundente
Así. Vamos dorando un poquito. Ahí. Bien doradito, ¿eh? Ánimo. Ahí. Hay que moverla un poquitín porque si no se queda en una postura nada más, ¿eh? Esto es importante lo que estoy haciendo. Muy importante. Allá, vaya. Bueno. Ahora le ponemos el vino blanco. Un vaso de vino blanco. Le añadimos medio vasito de agua y nos vamos a ir al horno. Venga. Opa. Con cuidadito. Ahí está. Muy bien, pues nada, que te hagas con salud. Nosotros vamos a esperar a que se nos cuezan las endivias y a que se nos hace esta pechuga de pavo. Una vez que esté asado, vais a ver qué fácil es el remate final, que será la salsita y poner a punto las endivias al horno con el quesito. Hay que esperar. Te perdí por culpa de un error, te perdí y destrocé mi corazón y ahora al fin vuelvo a ti a llorar, a suplicar. Perdóname, he sido ingrato, vuelve otra vez, recuerda que el ayer vuelve otra vez a darme tu querer. Vamos a sacar, ¡epa!, la pechuguita, vaya hermosura, ¿eh? Bueno, la aparco aquí. Aquí tengo el jugo, ¿veis?, que me ha quedado, que es con el que vamos a hacer la salsa ahora con la echalot, ¿eh? ¿Veis qué montón de juguito? Esto es muy importante. Por eso digo yo que hay que ir mojando para que luego al final nos quede para hacer una buena salsa. Las endivias las tengo cocidas, ¿veis? Y escurridas, ¿eh? Y lo que hago es abrirlas por la mitad. Así. Las cuatro. Dos. Tres. Y esta que la tengo abiertita ya. Bueno, tenemos aquí las endivias que las vamos a marcar y las vamos a hornear. Voy a poner la parrilla para gratinar un poquito más arriba. Así. Ahora, ponemos aquí las endivias en la tartera esta para meter al horno. Ahí. Ahí. Y las dos últimas, aquí, así. Les vamos a poner quesito rallado encima de cada una de ellas. Y las vamos a gratinar. Mientras nosotros preparamos la salsa, con un poquito de chalot picadita, vais a ver qué rico va a quedar esto. Esto es un plato, ¡buah! Este verano yo prefiero la misma playa, el mismo cielo, volver a verte y quererte y pasar felices horas junto a ti, como el año pasado en este botecito. Vámonos a gratinar las endivias con el queso abiertas por la mitad. Ya están. Habrá que estar atento para que no se me quemen. Avisarme si se me olvida. Bueno. Repasito a la mesa, tenemos el fuego encendido, ponemos la sartén, ponemos una gota de aceite y picamos la echalot. Ahí, dos cucharaditas de aceite, la echalot, que ya sabéis que la echalot es entre cebolla y ajo, es muy fino. Chalotas o echalotas en francés, echalot es en francés, echalot. Es muy fina la echalot. Para salsitas y así queda perfecto, ¿eh? Son como la cebollita. Esta piel la tienes mucho más fina, ¿veis? Fina, 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 fina. Se le quita.
Aquí tiene un hijito, fuera. Y aquí le quitamos estas pieles, hay que quitar siempre, ¿eh? O sea que es mejor quitarle toda esta entera así, y así la tenemos limpia, limpia. Tenemos ya aquí el resto, ya están peladitas. Y solo falta picarlas. Venga. Picamos la echalot. Vamos allá. La echalot también pica los ojos, ¿eh? También, también. A veces más que la cebolla. El aceite ya se me está calentando. Muy bien. Ahí vais a ver qué salsita vamos a preparar con el jugo que nos ha quedado de la pechuga. Vais a ver. Espectacular. Y ahora para picar hacemos un poquito así. Ahí. Bien picadito, ¿veis cómo queda? Una vez de cortar fino, luego queda muy fino picado si cortamos fino el primer viaje. Ahí está. La cebollita. La echalot, mejor dicho. A la sartén. Con 2 cucharadas de aceite. Voy a echar un vistazo aquí, un momentito. Eso va bien. Quieto ahí. Bueno, ahora vamos a hacer ponerle un poquitín de manteca, Ahí. Tenemos aquí un poquito de harina. Yo mientras se me va pochando la echalot, voy a empezar a deshuesar esta pechuguita de pavo. Para deshuesarla, echamos mano de un cuchillo y aquí nos vamos por la mitad, ¿veis? Hasta abajo. Aquí nos vamos hasta abajo y le sacamos una pechuga entera. Esta. Esta pechuguita la tenemos entera. Le cortamos las puntitas feas y ahora solamente tenemos que cortar fetas. Y las fetas, ¿veis? Empezamos así y vamos a ir perfectos, ¿eh? Vamos a esperar un poquito que se conserve esto así calentito mientras nosotros preparamos a punto la salsa, que es lo que nos interesa ahora. Todo eso está a punto ya, solamente es cortar la salsa a punto. Ahí sigue, ya gratinará. Estaba el horno un poquito suave y lo he puesto ahora a la gratinadora. Bueno, la echalot ya veis que la estamos pochando, ¿eh? Moviéndola bien para que no se queme. Para que no se queme así. Ahí. Ahora le vamos a poner un poquito de harina. Le ponemos 1 cucharada de harina. Una cucharada, ¿eh? Rehogamos la harina. Rehogamos. Rehogamos. Ahí. Y ahora le vamos a mojar con el jugo que tenemos aquí, pero lo vamos a colar. Para que no caiga nada por ahí. Cuidado que está calentito. Epa. Aquí volcamos todo el jugo. Volcamos todo el jugo. Y mirad qué salsa. Mirad qué salsa nos ha quedado aquí, ¿eh? Esto es importantísimo, sí señor. Le bajo el fuego a esto ahora. Y ahora queremos aprovechar, por ejemplo, esto que queda aquí. ¿Veis? Que aquí ha quedado en las paredes, ha quedado jugo, ¿verdad? Un poquito de agua. Un poquito de agua de la canilla. Y aprovechamos así todo lo que queda en las esquinas. Y añadimos a la salsa. Ahí tenemos la salsa, a punto la salsa. Ahora nos falta cortar las fetas. Y vamos a ver. Esto casi está perfecto, ya está. Bueno, vamos con lo que nos concierne. Moviendo. Moviendo, así. Ahí. Ahí estás. Le bajamos el fuego y vamos con las fetas. Mirad. Las vamos colocando así,
cortaditas más bien finitas. Ahí. Así. En toda la vuelta. Vamos a colocar en toda la vuelta y vamos a colocar luego en el centro las endivias, ¿eh? ¿Veis el juego que da? Yo estoy cortando un poquito fino para que veáis el juego que da, ¿eh? La cantidad de comida que nos puede salir de aquí, ¿eh? Ahí. Menuda fuente hermosa que vamos a tener. Espectacular. Así. Esto de fiambre también sirve perfecto. Esto al día siguiente en frío lo podéis tomar tranquilamente. Y si tenéis, si queréis tomarlo en caliente, hacéis fetas, le dais un golpecito de horno, calentáis la salsa y lo salseáis. Pero esto al día siguiente también queda de maravilla, ¿eh? Mirad, ahí está. Fijaros, ahora os voy a enseñar lo que me ha quedado aquí. Mirad qué taco me queda todavía aquí de carne, ¿eh? Fijaros todo lo que hemos cortado y el taco que me queda de carne. Esto os hago para que veáis la cantidad de comida que puede salir de una pechuga de pavo, ¿eh? La salsa a punto. Vamos a por las endivias. Estas están. Ahí. Vamos a ver. Aquí están. ¡Epa! Bueno, las vamos a sacar con cuidadito. A ver. Las endivias, por ejemplo. Así. Muy bien. Ahí. Ahí. Así. Una tercera aquí. Al centro y otras dos al otro lado. Así y así. Bueno, vale, esto lo retiro. Vamos a darle el punto final a la salsa. Punto final. Ahí, bien movido. Un golpecito de perejil picado. La cucharita y salsear. ¡Buf! Éxito rotundo. Éxito rotundo. Un plato magistral. Con pavita. Atención al dato. 5 pesos el kilo. No se puede decir que es nada caro, ¿eh? 5 pesos el kilo se puede asumir. Porque de un kilo de esto comen fácil 5 o 6 personas, ¿eh? 6 personas pueden comer tranquilamente de un kilo de esto. Y luego lo de la salsa se puede hacer un poquito más. O sea, ya sabéis que con una cucharada más de harina y un poquito más de agua o caldo, al final completamos un pedazo de cazuela. Limpiamos esto un poquitín. Papelito. Los bordes limpios. Ahí. Y listo, nos vamos a la mesa. Aquí tenemos pavita asada con endivias. Casi nada, monada.